Son también absolutamente falsas las acusaciones de que en Venezuela se están perpetrando actos de genocidio. Es además sencillamente absurdo e intolerable que el representante de Cuba pretenda hacer juicios sobre la soberanía venezolana, patrimonio único y exclusivo del pueblo venezolano. Pueblo realmente libre, que se ha dado un gobierno democrático en comicios cuya legitimidad conoce el mundo entero.